empresarios de la isla de La Palma con quienes hemos abordado la situación actual, sus necesidades, sus demandas y a los que sobre todo hemos pedido el apoyo con claridad para que el 23 de julio pensemos en Canarias y pensemos en La Palma. Ahora más que nunca. Y no me vale que parezca que esta es una expresión cargada de dramatismo. Hablen con la gente de La Palma, afectados directa o indirectamente, para darse cuenta de que no se han cumplido las promesas con esta isla ni con las personas que han sufrido tanto después del volcán. Que hay 100 millones para la reconstrucción parados en Madrid que no llegan y que, por suerte, hemos conseguido, con una sola diputada, una bonificación del 60% del IRPF del que se están beneficiando todos los palmeros y palmeras. Necesitamos que medidas como esas se prorroguen en el tiempo, pero necesitamos que el dinero llegue. Y lo más importante, necesitamos que La Palma tenga voz en el Congreso y en el Senado. Nos la jugamos. La Palma se la juega. Los próximos años van a ser complicados. Necesitamos la voz de Marcos en el Senado, la voz de Guada en el Congreso, haciendo ver a sus señorías que los problemas de La Palma no se han resuelto. Porque algunos se han empeñado en hacer una campaña fuera de aquí en la que parece que ya a La Palma se le han dado los millones que necesitaban. Y quienes viven aquí saben que estamos muy lejos de ese momento. Nadie como ellos va a poder subirse a la tribuna y contar lo que pasa en la isla y las necesidades que tiene la isla. Por eso insisto, el próximo 23 de julio debemos ser egoístas como lo son en otros territorios y pensar en Canarias y pensar en La Palma. Porque hay palmeros y palmeras, no solo en esta isla, también en Gran Canaria, en Tenerife y en otros lugares del archipiélago, que saben lo importante que es que nadie se olvide de lo que pasó en esta tierra y de las necesidades que tiene. ¿Qué se puede hacer, disculpe, para desbloquear esos 100 millones que estaban en los presupuestos generales y de los que no se sabe cómo van a ser entregados ni cuándo? Para desbloquear esos 100 millones y para además garantizar que los próximos presupuestos generales del Estado vuelvan a haber otros 100 millones para la reconstrucción, porque con esos 100 millones no se resuelven los problemas de La Palma, necesitamos tener un grupo fuerte en el Congreso. Todo el mundo sabe lo que hemos conseguido en los últimos tiempos, incluido el transporte gratuito de guagua, cuando esos diputados, también canarios de otros partidos, decían que eso era imposible. O incluso decían que la bonificación del 60% para todos los palmeros no era justa. Esos diputados y diputadas de Canarias que casi nadie conoce y que llevan 4 años, en teoría, en Madrid, defendiendo no sabemos muy bien qué. Ahora los vamos a amonestar por pasividad en la brega, como decimos aquí cuando hablamos de lucha canaria. Tenemos que estar allí con un partido fuerte, con un grupo fuerte, igual que lo hacen otros territorios, los catalanes y los vascos, para exigir que se cumpla con lo prometido, pero también que se responda a lo que es nuestro por derecho, a todas las bonificaciones que nos corresponden por nuestro estatuto y por nuestro régimen económico y fiscal. Comentaba lo de los 100 millones y también mencionaba lo del 60%. ¿Cuál va a ser la postura de Coalición Canaria en Madrid respecto a ese 60% que se tiene ya? Nosotros queremos que se prorrogue en los próximos años, igual que los 100 millones de la reconstrucción, porque entendemos que mínimo 10 años son necesarios para que la isla recupere el pulso económico, recupere el latido, para que la gente se sienta bien aquí, para que los jóvenes puedan ver oportunidades y no se vayan. Necesitamos una inversión sostenida y continuada de años y que la gente tenga ese margen en su salario, esa renta disponible para que también contribuyan a que la economía funcione, porque al final lo que estamos haciendo es que muchos palmeros y palmeras tengan un poco más de ingreso disponible para gastar en la isla, que es lo que hace falta en este momento. Buenos días, señora Valido. Sí. Hemos estado escuchando a los empresarios, quejarse sobre las obras inacabadas que tiene La Palma. Me gustaría saber qué compromiso van a tener ustedes con esas obras, ya que no son suyas. No. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que vamos a pelear es fundamentalmente que se cumpla con el convenio de carreteras que tuvimos que llevar a tribunales, lo llevó un gobierno de Fernando Clavijo para que nos pagaran todos los millones que nos debían y que han afectado clarísimamente en el desarrollo de muchísimas obras y también, por supuesto, habrán afectado a obras de carreteras de La Palma. Nos tienen que pagar lo que nos deben y nos tienen que dar lo que es nuestro porque necesitamos esa inversión en infraestructuras, pero no solo para carreteras, también para infraestructuras educativas, también para infraestructura turística.
especialmente en La Palma, y para infraestructuras hidráulicas, especialmente en aquellas islas que han visto cómo su posibilidad de tener agua se ha visto reducida, cómo ha bajado el nivel de lluvia. Estamos en un momento de calentamiento global que nadie discute, y o nos preparamos para tener agua suficiente, nuestros agricultores también lo van a padecer. Necesitamos que se cumpla la bonificación al transporte para que el plátano, del que viven 18.000 familias y que aporta a nuestro Producto Interior Bruto más de 600 millones de euros, no se encuentre una competencia desleal con una banana bajo precio que no pasa por la mitad de los controles que al plátano se exige. Y como el plátano, la piña tropical y otros tantísimos productos de los que viven muchísimos canarios y canarias. Son muchos los compromisos y también los derechos que tenemos que exigir, y para eso, si no estamos allí, será muy difícil que cumplan. No es un invento. Silencio de diputados y diputadas canarias de otros partidos durante años. Es una realidad que la sensibilidad de esos partidos con Canarias depende de la necesidad que tienen de nuestros votos, es otra realidad. Y que el 23 de julio Canarias puede decir hasta aquí, también es otra realidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta reunión con los empresarios? Bueno, lo que nosotros queríamos hoy era escuchar al sector empresarial de la isla de La Palma sus necesidades. Como saben, estamos en medio de una situación muy complicada económica en general, pero a raíz de la pandemia y el volcán posteriormente, muchísimo más en la isla de La Palma, y nos han planteado la necesidad de mantener y de mejorar incluso las medidas específicas para la isla de La Palma. En primer lugar, el 60% de descuento del IRPF. Termina, hay que recordar que termina con este año 2023. O sea, las personas que en estos momentos han visto incrementos en su nómina porque ha bajado la retención o que han recibido una mayor devolución y que ahora están invirtiendo ese dinero en obras, en su casa, en reformas, en invertirlo en la propia isla, es fundamental para mantener la población que esa medida se prorrogue a partir del 2024. Y para eso necesitamos ser fuertes en el Congreso y en el Senado. Y lo mismo con el dinero para la reconstrucción. Para poder hacer lo que esta isla necesita, necesitamos dinero. Y necesitamos que ese dinero llegue ya, el que está en el 2023, y se prorrogue en el 2024 con otros 100 millones y otros 100 en el 2025. Y para eso necesitamos tener fuerza en el Congreso y en el Senado. Y también, bueno, en estos días se ha hablado, el sector agrario necesita tener a alguien que mantenga las ayudas y los incentivos para que pueda seguir adelante a pesar de la difícil situación que tienen, y hemos hecho una mención especial a la crisis turística. Son necesarias medidas urgentes para recuperar la conectividad y un plan de reconstrucción que permita recuperar las camas que están en estos momentos inhabilitadas, tanto en Puerto Nao y La Bombilla como tapadas por la lava. Y para eso necesitamos dinero. Es que tenemos que ser fundamentales en Madrid, tenemos que condicionar nuestro apoyo en los presupuestos generales del Estado para que de esa forma pueda llegar el dinero que necesitamos en la isla de La Palma. En eso coinciden los empresarios con los que hemos estado hablando, y nosotros desde luego tenemos claro cuál es nuestro objetivo yendo al Congreso y al Senado, lo que vamos a defender, y como muy bien decía en la reunión nuestro candidato al Senado, Marcos Lorenzo, nadie tiene dudas de lo que nosotros vamos a ir a defender a Madrid y por qué vamos a levantar la mano cuando llegue el momento. Y solo lo vamos a hacer por la isla de La Palma y por lo que sea mejor para los canarios. Y además de dinero, la ley de volcanes a nivel estatal, ¿sería Coalición Canaria capaz de impulsarla con la fuerza que tengan? Nosotros tenemos, como saben, una necesidad de tener una ley de volcanes en Canarias, ¿vale? Que arbitre medidas fundamentales para los afectados. Para mí la más importante es que se abone a las personas que han perdido sus bienes el valor del daño completo, el valor de todo lo que han perdido. Eso lo tiene que garantizar la ley de volcanes de Canarias. Y en Madrid necesitamos hacer ajustes en la legislación. No sabemos si vamos a necesitar una ley de volcanes completa o si con determinados ajustes de legislación podemos hacerlo. Pero desde luego hay cosas importantes, y voy a poner un solo ejemplo. No puede ser que una persona que tenía una explotación de plátanos que tenía un valor a lo mejor económico de 500.000 euros o 1.000.000 euros, le pase por encima una carretera y el valor de la expropiación sean 200 o 300 euros. Eso hay que solucionarlo. Y eso no podemos solucionarlo en Canarias, tenemos que solucionarlo en Madrid. Y ese problema lo vamos a tener
con la reconstrucción, porque habrá que hacer centros de salud, porque habrá que hacer colegios, porque va a haber que hacer mucha infraestructura pública, no solo carreteras. Y cuando se vaya a usar el mecanismo de la expropiación para hacer esas obras, la gente va a ver el pago, en estos momentos con la ley en la mano, es a 0,60 euros. No se puede hacer otra cosa. Eso nosotros también tenemos que tener fuerza en Madrid para poderlo cambiar. Que al menos en situación de catástrofe eso no se aplique. Pues está claro que este 23 de julio nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho en Canarias, especialmente en La Palma. Yo sé que siempre insistimos mucho en este mensaje de que es importante que Canarias tenga voces valientes en Madrid para defender lo que se necesita aquí. Pero en este caso, y concretando específicamente en la isla de La Palma, es necesario más que nunca que se siga teniendo en cuenta las necesidades que tiene esta isla. Desgraciadamente hemos vivido hace unos cuantos meses, yo quiero creer que no con motivos electoralistas, una serie de argumentos para intentarnos convencer de que La Palma ha ido llegando el dinero que hace falta para la reconstrucción y para poder solventar los problemas de primera necesidad que nos encontramos esta isla después de aquella catástrofe volcánica. Y sin embargo esto no es así y no tenemos que preguntar, no tenemos que convencer a nadie fuera, lo sabemos nosotros aquí. A los que tenemos que convencer fuera ahora es a aquellos que piensan que efectivamente no nos hace falta nada más. Nos hace falta y mucho. Y tanto desde el Congreso como desde el Senado, desde las dos cámaras de las Cortes Generales, vamos a intentar desde Coalición Canaria que se tenga siempre presente esas necesidades. Nosotros queremos seguir mirando con oportunidad al futuro. Hemos tenido en esta isla, yo creo que un mensaje alto y claro que han dado los ciudadanos después del 28 de mayo de necesidad de cambio y de impulso de esta isla. Aquí se encuentra a mi lado también el actual presidente del Cabildo que asume ese reto desde la isla. Pero esto no podemos hacerlo solo desde la isla de La Palma. Es necesario la colaboración, en este caso, del Gobierno de Canarias y estoy seguro de que la vamos a tener a partir de la investidura de nuestro próximo presidente, pero también hace falta que completemos esa ayuda o completemos esas necesidades con las aportaciones de los dineros, en este caso del Estado, tanto a través de las legislaciones que podamos aprobar en el Congreso como podamos sancionar en el Senado también. Y fundamentalmente teniendo claro que vamos a tener allí personas, me pongo a la cabeza en el caso del Senado, que no le debemos otra obediencia que no sea a la isla de La Palma y las necesidades de la isla de La Palma. Yo no dudo de la buena voluntad de los demás compañeros y compañeras que se presentan por otras listas de partidos nacionales a defender los intereses de esta isla allá en Madrid. Pero sí es verdad que no van a tener la misma libertad de acción que tenemos los hombres y mujeres de Coalición Canaria, que, como digo, no le tenemos obediencia a nada más que no sean resolver los problemas de los palmeros y palmeras. Señor Lorenzo, hace unos días le preguntamos al actual senador por la isla de La Palma que si se había ninguneado a la isla de La Palma en el Senado, porque según él solo se había aprobado un 3% de las propuestas que llegaban. ¿Pues usted va a pasar esto? ¿Va a dejar que se ningunee a La Palma o va a sacar la suya? Evidentemente voy a intentar trabajar tanto o más que el actual senador. En ese sentido, yo reconozco su labor. Lo que pasa es que, evidentemente, igual, pues eso no le hacen caso. Y no le hacen caso porque no es decisivo, a lo mejor, para conseguir otras cosas que necesita el Gobierno de turno. Si nosotros somos decisivos y llave de Gobierno, y se ha demostrado con la aprobación de ese 60%, los 100 millones de la reconstrucción para la isla de Palma o el 1,5 millones para salud mental, vamos a poder ser lo suficientemente fuertes para poder exigir que se cumplan esas necesidades que tiene la isla de La Palma. Podemos hacer un montón de propuestas, podemos llevar allí un montón de iniciativas, pero si no somos clave para que ese gobierno necesite esos apoyos para poder sacar adelante sus demás políticas, tengan por seguro que las necesidades, desgraciadamente, de La Palma y de Canarias no van a estar al principio de esas prioridades.